En Plaça Major ara ens hem de fer resò de les festes que ens envolten. Venim del cap de setmana del 9 d'octubre, del que ja s'ha parlat al llarg de la nostra programació d'avui. Però just el dia d'abans també hi havia una serenata, una ronda a la Mare de Déu del Pilar, perquè el dia 12 és el seu dia gran. Nosaltres hem sigut membres de la Corona d'Aragó i ens unís amb els aragonesos molt d'afecte i molt de carinyo. Clar, el Centre Aragonès de Castelló, a més, és una peça fonamental de la nostra societat. De fet, fa uns dies, el dia 27, presentaven el llibre, que jo diria que és un dels més esperats de cada any, almenys pels mitjans de comunicació, per la quantitat d'informació, qualitat d'informació i d'investigació històrica i de fotografia que ens presenta. I ens redu, com sempre, José Antonio Lázaro, que és el seu president, i la seva ànima. José Antonio, jo deia, madre mía, el centre tira mucho de ti. Sí. Pero tienes mucha energía también. Sí, bueno, bien, yo creo que cada persona tiene un destino en la vida y yo creo que mi destino, cuando empecé a tener cierta popularidad como cantador, viví lo que son los centros aragoneses por el mundo y me propuse que el Centro Aragonés de Castellón fuera uno de los más renombrados y dotarlo de todas aquellas actividades necesarias para mantener nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra historia que nos une con esta tierra y nuestro folclore y nuestra gastronomía, ¿no? Entonces, evidentemente el Centro Aragonés tira mucho de mí. Me dedico en pleno y en cuerpo y alma a él. Me estaba explicando fa un moment la satisfacció quan va a donar classes d'aquests xiquets que el reben amb una abraçada i després, per orgull de tots, el treball que hi ha darrere t'ha donat, entre altres coses, pues, entre les 64 entitats de centres aragonesos que hi ha al món, perquè no solo hi ha en Espanya, en Argentina, me decías que también hay, por ejemplo. En Argentina, en Venezuela, en Chile. Pues se ha llevado el premio a la mejor programación por encima de las de Argentina, de Chile, la de Barcelona, la de otro punto de España, ¿no? Sí, claro, eso es un hito, es un logro muy importante que te reconozca el propio gobierno de Aragón que la trayectoria del Centro Aragonés de Castellón en este estamos siempre en el segundo o tercer puesto, pero este año ya hemos conseguido estar en el primero. Entonces, eso demuestra que es una entidad viva que diariamente realiza actividades y sobre todo pues que demuestra la integración, que es una de las cosas que más valoran, la inmensa integración y el arraigo que tenemos en esta ciudad de Castellón y en la provincia de Castellón. Ahora parlarem de la Mare de Déu del Pilar, com no, però és que ells també estan al costat de la Lledonera, per exemple, en esa comunió, la que hi parla perfecta, entre el centre aragonès, el món aragonès i Castelló. Però anem a començar per ordre cronològic d'aquestes festes. Jo parlava al principi del llibre. Como periodistas tenemos que dar las gracias por el esfuerzo que hacéis, por el valor de los documentos que quedan ahí, además en una calidad extraordinaria, he de decirlos, esas fotografías, esos artículos en los que se bucea en la historia, se investiga de forma muy exhaustiva los datos, y además son interesantes y apasionantes, porque sí, hay hasta claro. Leyendas recogidas. A ver, este libro que lo coordino yo con un equipo fenomenal, el sentido que quise darle hace ya aproximadamente 30 años es que cada año la historia del centro se reflejara en ese libro. Y aparte, cualquier hecho histórico desde que hubiera ocurrido este año o cualquier aniversario importante relacionado con nuestra tierra o con Castellón, porque yo siempre digo una cosa, que bueno, tenemos un lema en el Centro Aragonés que es Aragón y Castellón, la historia que nos une. Y es que no hay, hemos tenido la suerte de venir a esta bendita tierra que tiene una historia compartida con nuestra tierra. Entonces, en todos los centros aragoneses ubicados en diferentes sitios de España y del extranjero, evidentemente el aragonés es muy bien recibido. Pero en esta tierra hay un incremento o un plus que es la historia compartida de tantos siglos. ¿Complicidad o cómo claro, llamarías? Claro, sí. Porque es que nosotros estuvimos andando juntos a través de la historia bonita de la Corona de Aragón, porque un rey aragonés, Jaime I el Conquistador, fue quien otorgó el derecho de que se bajasen unos pobladores que había ahí en un cerro a el llano. Ese hecho histórico es el que se celebra las fiestas fundacionales de Castellón. Es decir, fíjate si tenemos relevancia, historia común, y a partir de ahí pues sigue una trayectoria, no solamente en Castellón, sino en toda la provincia, de hechos históricos que nos relacionan. Entonces, ya te digo que esa singularidad histórica
hace que sea todavía más apasionante nuestra integración en Castellón. Y además las entidades, la gente de Castellón, nos considera hermanos de los castellonenses. Entonces, yo digo, actos importantes en los que no se os reclame de alguna manera, ¿no? Que a veces tenéis que multiplicar, no sé cómo. Participamos en todos los eventos prácticamente importantes de Castellón, tanto con las entidades como las gallatas, las fiestas del carrer, la Hermandad de Escaballer de la Conquista, las instituciones que nos invitan a actos oficiales, etcétera, etcétera. El Centro Aragonés está siempre presente porque es una entidad requerida, como te decía, viva y con unas actividades que creo que demuestran siempre eso, el objetivo de mantener nuestras raíces, pero también el compartir las raíces de esta tierra residencia, que también las queremos y adoramos. De hecho, nuestro grupo folclórico baila a veces la Jota de Castellón y el Bolero de Castellón. O sea, porque estamos integrados totalmente, nuestro arraigo es total. Es una mateixa cosa. Bueno, pues a banda de ese repas anual, pues tenemos vostès ahí, gent des del Maestrat, el quinto centenario de la muerte del rey Don Fernando, participaciones del grupo al llarg de tot l'any, pues en la Magdalena, pels carrers, activitats, agermanaments. Estáis hermanados este año con, no os habéis hermanado con, a ver, uno de Teruel. Sí, de Genjaganta. Y otro de, el de Segorbe. El Centro Aragonés de Segorbe. Tenemos, sí, claro, tenemos la suerte de que nosotros fuimos los pioneros, porque como te comento, el Centro Aragonés de Castellón se fundó en 1920 y alrededor nuestro ayudamos a crear el Centro Aragonés de Vinaroz, el de Benicarló, el de Segorbe y el de Alquerías, ¿no? Y entonces, pues, esto a nosotros nos da un prestigio y nos da un valor tremendo de haber ayudado a nuestros hermanos en estas localidades para que formasen también una entidad arraigada allí, ¿no? Pues el recorrido de las fiestas ahora del Pilar de Berzabal el día 27 con este ansiado libro también se ha llevado a cabo ya el pregón y el homenaje a las reinas. Claro. A ver, cada año para nosotros el pregonar nuestras fiestas, el anunciar nuestras fiestas, es un acto muy importante. Y para ello, como tiene mucha importancia, requerimos o invitamos a personas de mucho relieve, pues del mundo de la cultura o del mundo de la política, ¿no? Este año ha sido Tony Lorenzo, el segundo teniente de alcalde, que además, por si no lo sabe el público que nos está escuchando, tiene ascendencia aragonesa por parte de su madre. Su abuelo y su abuela descienden de dos pueblos de Teruel, de la Puebla de Valverde y de Aliaga. Y es una familia muy conocida en Castellón, que son los famosos Izquierdo, que todo el mundo los conoce en Castellón. Su tío fue vicepresidente del Centro Aragonés, otro tío suyo fue secretario, su tía tenía la pastelería de la Pilarica. O sea, es decir, es una persona que conoce muy bien nuestras tradiciones y nuestras raíces, y entonces para nosotros ha sido un honor. Y además hizo un discurso muy brillante hablando de Aragón, de las relaciones que ha tenido con el Centro Aragonés, de su niñez cuando subía a la Puebla de Valverde, donde todavía vivía el mundo rural. Entonces fue un pregón precioso, y luego después es un acto que se divide en dos. Una cosa es el pregón y otra cosa es el homenaje que les hacemos a nuestras cortes de honor, ¿no? Una corte de honor que son unas bellezas impresionantes y además saben estar al nivel que toca y lo viven y lo sienten, y luego después van siempre ataviadas con unos trajes espectaculares, porque tenemos una sección de indumentaria que estudia siempre cuál es la mejor forma de ir ataviadas para cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, todo el valor artístico de vuestros estudios es importantísimo. La indumentaria es un ejemplo, y sí, la música, por supuesto, el baile. Bueno, hay una no una anécdota, sino una realidad, que actuamos en diferentes localidades de Castellón, pero también de Aragón, y a veces hemos actuado en Zaragoza. Bueno, pues la mitad del patio de butacas que había en esos teatros, en el Teatro Fleta, en el Teatro Argensola de Zaragoza, eran gente del mundo de la Jota de Zaragoza, para ver cómo íbamos vestidos, para ver cómo cantábamos, para ver cómo bailábamos. Es decir, tenemos un gran prestigio y una popularidad conseguida en 40 años de investigación y de estudio y esfuerzo y trabajo para hacer las cosas muy bien, ¿no? Y que el folclore aragonés esté muy bien representado a través del grupo de nuestro centro.
Bueno, y a todo eso, evidentemente, que cuiden muchísimo la parte artística, el prestigio es incontestable, la seua veu en particular es muy famosa y muy estimada, pero bueno, también tienen que esperar las festes, esperar las cenas homenajes, concurso de paellas, el día del concurso de paellas, creo que era el día 2, si no me equivoco, por sí, ahí sí, fue el día 2. Sí, también había competición de juegos de mesa, había fiesta infantil, diversos actos, ¿no? Claro, intentamos que la masa social tenga atractivos para poder estar en nuestra sede y poder confraternizar unos con otros, y para eso tenemos que hacer muchas actividades para que sean del gusto de todos, ¿no? Tenemos un especial cuidado con los niños, porque son nuestro futuro, y con nuestros jóvenes, y los jóvenes tienen una participación importantísima, porque hay una sección de juventud que programa conjuntamente con la Junta Directiva muchas actividades, y estas actividades las organizan todas los jóvenes. De ahí la importancia, ya antes de la entrevista comentaba, bueno, estamos viendo en distintos momentos, así en las fotografías tenéis distintos momentos, dice homenaje a las reines, del prego, bueno, de distintos actos a los que hemos hecho referencia. Quería subrayar la importancia de las escuelas, porque dice, tenemos el grupo oficial, pero tenemos las escuelas, de que ese futuro que cuide todas esas enseñanzas, esas investigaciones a través de la música, de la indumentaria y demás, perduren, o sea, que sea un legado de futuro realmente, claro. ¿No? Yo estuve yendo 7 años a la Escuela Oficial de Jota de Zaragoza. Entonces, entre los años 80 y 87, eso me dio a mí una perspectiva de cómo funciona una cosa seria a nivel folclórica, ¿no? Entonces, yo he intentado transportar lo que allí se hacía y se sigue haciendo aquí a Castellón. Entonces, si tú quieres tener un grupo representativo de mucha calidad, tienes que tener una base creando unas escuelas desde niños para poder crear unos buenos bailadores, unos buenos cantadores y unos buenos tocadores con solfeo. Todo eso te permite luego abordar una serie de partituras al margen de lo que es el folclore estrictamente, que se necesita pues muchos años de preparación a nivel musical para luego después poder tocar como se debe tocar una jota de la Dolores o unos sitios de Zaragoza o una noche de Calatayud o una jota de la Bruja, por citar algunos, ¿no? Uh-huh. Entonces todas esas escuelas funcionan en el centro aragonés, y yo hago ahora aprovecho para invitar a todos aquellos que realmente sientan el folclore aragonés, sean o no aragoneses, porque el folclore aragonés y el carácter aragonés tiene una gran ventaja, y es que apasiona, entusiasma a mucha gente que no son nacidos en Aragón, pero lo sienten como cercano. Y así se demuestra en el centro, claro, así es. ¿No? Claro, es que nosotros tenemos socios de muchos pueblos de la provincia. ¿Por qué? Porque sienten y viven lo nuestro. Voy a avanzar ahora en los distintos actos que se han dado a terme y vindremen ya al día 8 a esa serenata, a esa ronda, a la Mare de Déu del Pilar, a la Virgen del Pilar. Y además me contabas antes me estaba contando antes de que comenzara la entrevista una cosa muy emocionante, y era sentir cantar a los chiquets, claro, a la Virgen del Pilar con todo el alma y el corazón puesto en esa garganta. Las raíces hay que transmitirlas desde niños, ¿no? Y hay que enseñarles qué es lo nuestro. Y lo nuestro es cantar a la madre, cantar a la tierra, cantar a nuestra patrona, y no tiene nada que ver con la religión, esto es una cosa que es tradicional. Hay un símbolo en Aragón que es nuestra patrona, la Virgen del Pilar, que por cierto hay una jota que dice que la Virgen del Pilar es la que más altares tiene, pero yo que he estado en Iberoamérica te puedo decir que en muchas capitales, en cada esquina, hay una capilla dedicada a la Virgen del Pilar, y hay un libro que es un tocho así, en el cual se recoge la cantidad de lugares donde se venera a la Virgen del Pilar, de ahí la famosa jota, ¿no? Bueno, pues ver a estos niños con ese sentimiento cantando jotas alusivas, que les suelo preparar yo, ¿no? A nuestra patrona, y luego después participando ya en la ronda como si fueran adultos, es una pasada, es una gozada. Entonces, dijéramos que el futuro lo tenemos muy asegurados con ese grupo que tenemos maravilloso y con esas escuelas y esos niños que sienten y viven ya el folclore desde niños, porque sus padres son bailadores en este momento todavía algunos, otros lo han sido, con lo cual dijéramos que convivimos 3 o 4 generaciones ya en el centro aragonés. Al hilo de lo que venías explicando, porque es admirable la labor de los grupos folclóricos en general, además es difícil atraerlos, sobre todo a los niños que tienen tantos puntos de atención y atracción en esta sociedad, porque hace falta también perseverancia, disciplina y tal, pero una de las cosas en las que se nota el trabajo bien hecho
es precisamente lo que contabas antes, es en la calidad. Tú ves actuar distintos grupos folclóricos, ya te digo que todos valen la pena aplaudirlos por el mérito que tienen, pero sí que hay en el Centro Aragonés un distintivo de calidad. Y de disciplina. Incontestable, ¿no? Claro. A ver, en nuestro grupo existe una familiaridad y una amistad que ellos mismos dicen, somos una gran familia. Y es cierto, somos una gran familia en cuanto a nuestro trato social, pero en cuanto a lo que es el mantenimiento del nivel artístico del grupo, somos muy disciplinados. Entonces, hay un momento en el cual existe la disciplina del ensayo, de hacer las cosas bien, de explorar, y te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Nosotros tenemos aquí un profesor de rondalla, de solfeo, tenemos una profesora de baile y danza aragonesa, y yo soy el profesor de canto y el director. Bueno, pues los bailadores del grupo, que ahora hay todo evoluciona, también el folclore aragonés, en cuanto al baile, hay un plantel de bailadores en Zaragoza, unos grupos impresionantes, pues ellos, no queriéndose quedar atrás, quieren y tienen un profesor que es campeón de Aragón también, que viene de vez en cuando los domingos por la mañana y hacen el esfuerzo de asistir a esas clases de perfeccionamiento para estar al mismo nivel que los mejores bailadores de Zaragoza. O sea, eso solo lo puede hacer gente muy disciplinada y gente que tiene ansias de mejorar y de estar siempre a un nivel muy importante. Gran vocación. Por eso somos requeridos y por eso tenemos un distintivo especial el Centro Aragonés de Castellón. Cuéntame un poco ahora, José Antonio, la ronda, ¿en qué consistió? Vamos a ver. La ronda, tú sabes que en la Trinidad está la capilla dedicada a la Virgen del Pilar. Se reconstruyó en el año 46. Entonces, en aquellos inicios del Centro Aragonés ya se empezó a la costumbre de rondar, ¿vale? Y en esas rondas venían, el grupo del Centro Aragonés se empieza a consolidar en los años 1984 aproximadamente, ¿vale? A partir de ahí yo llamé a la junta directiva, me nombró el director y que, en fin, que marcara las pautas por esos años que yo estuve en la escuela de Jota de Zaragoza, ¿no? Entonces, en aquellos primeros años ya se inició la costumbre de rondar, que era costumbre en Aragón. Y la víspera del Pilar salían por las calles de Castellón e iban a rondar a las autoridades, a todas autoridades, a los medios de comunicación y a la patrona de Castellón en la iglesia de Santa María, que había una capilla, y a la Virgen del Pilar en la Trinidad. Entonces, esa costumbre nosotros la hemos querido continuar, pero haciéndola más diferente, ¿no? Participando dentro de la iglesia y haciéndole una ronda serenata con letras exclusivamente alusivas para el acto. Y entonces participamos, nos sigue mucha gente, muchas personas, y participamos todos los cantadores, el grupo infantil, y con letras siempre alusivas a la Virgen del Pilar. Con lo cual, Es algo muy íntimo del Centro Aragonés, porque no le hemos querido dar mucha promoción para no perder esa esencia, ¿no? Pero claro, de vez en cuando vienen personas de Castellón, yo quiero que me han dicho que hacéis una ronda, que hacéis tal y igual. Pues tú imagínate lo que es el silencio de una iglesia con una capilla majestuosa como la que tenemos aquí en Castellón. Es lo que voy a decir, a lo mejor alguien considera que es una barbaridad. Es tan grande la capilla de la Trinidad a la Virgen del Pilar como la que hay en Zaragoza, en el templo de la Virgen del Pilar. O sea, tenemos un honor de que tengamos ahí esa joya, ¿no? Entonces, evidentemente, los cantadores, el que siente la jota y tiene sentimientos y le gusta la tradición y siente algo por una advocación concreta, no entro en religiones, sino una, vamos a llamarles tradición, ¿no? A ver, si yo voy a Sevilla y le canto una jota a la Macarena, estoy sintiéndolo porque forma parte de mi vida, forma parte de mi historia, de mi país. Entonces, yo si voy a, como he estado en Santiago,
cuando yo acabo de hacer la presentación del apóstol Santiago y acabo cantándole algo que he escrito yo al apóstol Santiago, lo estoy sintiendo. Si no, es que no puede ser. Es como los cantantes, cualquier cantante bueno, de lírico, de moderno, que no sienta lo que expresa cantando, ese señor no llega al público. Lo primero que te lo tienes que sentir eres tú, no creer, sino sentir. Entonces, el sentimiento que expresamos en esa ronda a nuestra patrona es sensacional. Pero te voy a decir más, que eso lo hemos transportado ya a la Virgen de Lledó. Acabaremos las fiestas, que me imagino que me preguntarás, pero te lo adelanto, cantando la misa aragonesa a la Virgen de Lledó, como muestra de agradecimiento a nuestra patrona también, que es la Virgen de Lledó, y al pueblo de Castellón. Con lo cual, dime tú a mí si eso todavía no es algo, haber dado un paso muy importante. Y fue una confabulación que tuvimos José Miguel Francés y yo. ¿Y qué podemos hacer, José Antonio? Porque a mí eso de que tengáis en la Trinidad vuestro centro de devoción, pues está muy bien, pero aquí está la patrona de Castellón y algo tenemos que hacer. Justamente en la Basílica de Lledó había una capilla dedicada a la Virgen del Pilar, que luego después se retiró porque pusieron allí un cuadro, y bueno, pues la Virgen del Pilar está en Lledó. Y ahora ya hoy, ya me ha mandado un correo, al cual agradezco, si me está escuchando, que ya ha vestido a la Virgen del Pilar y está junto a la Lledonera. Pues para nosotros es un orgullo tremendo el que se nos trate de esa manera, ¿no? El que se diga, claro que sí, los aragoneses sienten y quieren, porque es lo que yo digo, acabando muchas veces un discurso, ¿no?, que los socios del Centro Aragonés se autoproclaman castellonenses y aragoneses a la vez. Y eso es así, lo sentimos, es así. Hem de dir que també ha començat el triduo, les misses, però ara vull que me parles de la gran gala, esta serà el miércoles, com sí. No, el Dia de Pilar, que és una cita en el Teatro Principal de Castellón, també imprescindible per a la societat de Castellón. Jo crec que el teatre se queda pequeño, ¿eh? No, mira, no sé si tenéis que pasaros a l'auditori. No, lo que pasa es que el Centro Aragonés forma parte del... el Teatro Principal forma parte del Centro Aragonés. El Centro Aragonés, creo que eso creo que sí, en el artículo lo pone, pero a lo mejor lo he leído. El Centro Aragonés tuvo su sede social en el primer piso del Teatro Principal, cuando regentaba el bar del teatro el famoso Teodoro. Y entonces, pues para nosotros es un símbolo. Y todos los actos más importantes que ha hecho el Centro Aragonés han pasado por el Teatro Principal. Allí ha representado zarzuelas, incluso óperas, se han representado sainetes, obras literarias, etcétera, etcétera. Y luego después, desde el año, desde los años 80, ya iniciamos la costumbre de hacer esta gran gala del folclore aragonés en el Teatro Principal, porque lo consideramos como algo de nuestra como casa vuestra, como nuestra casa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es un sitio ideal, es una joya. El Teatro Principal le dicen la Bombonera, pero es que es así. Entonces, para hacer una actuación, el público está muy a gusto, está muy recogido, y luego el que actúa en el Teatro Principal, pues es una gozada. El auditorio es importante, está muy bien, pero es más frío. Es más frío, y luego el público tendría que irse, mucha gente andando, coger el coche y tal. Es decir, el sitio ideal es el Teatro Principal. Pero si tuviéramos 500 localidades o 600 más, si fuera doble grande, la llenaríamos. Lo sé, sí. Lo sé. Y bueno, y acabarán estos festejos, evidentemente, con la misa a la que hacía referencia, ¿no? Sí, y luego después ya, pues el día 15, a las 6:30, acabamos en la Basílica de Lledó, pues con esta misa homenaje a la patrona de Castellón y al pueblo de Castellón, y aprovecho la ocasión para invitar a todos los que quieran venir a vernos tanto en la Iglesia de la Trinidad el día 12, Día del Pilar, y si todavía me quedan alguna localidad, si alguien quiere y me puede venir a llamar, puede venir al Centro Aragonés, que me quedan muy poquitas, pero las tengo ya prácticamente apalabradas todas. Y después que vengan a la Basílica de Lledó, el que no pueda entrar a la Trinidad, porque es que llega un momento que tampoco puede, la asistencia es de tal magnitud que no pueden entrar, con lo cual les invitamos también a que nos acompañen el día 15 en la Basílica de Lledó, para que puedan acompañarnos y poder escuchar esa misa aragonesa que hemos cantado en tantos lugares de España. De España y del mundo. Sí, iba a decir yo de España y del mundo, porque si no, el Begüen, pues ha cantado ahí la música folclórica de Aragón, este tipo de misas, yo qué sé.
En Estados Unidos. A ver, yo he estado cantando en 15 localidades diferentes de Estados Unidos. He cantado en Nueva York, he cantado en Washington, en Nueva Jersey, etcétera. Pero he cantado... Se ha entendido, o sea, la música es un lenguaje universal. Claro, pero es que además hay una cosa. Evidentemente, cada región, cada pueblo, cada nación tiene un folclore diferente y todos son dignos de valorar. Todos tienen un atractivo especial. Pero hay que decir que la fuerza que tiene la jota aragonesa hay pocos que la tengan, y es así, es una realidad. Si no, tenemos el ejemplo lo tenemos muy claro. Cuando sale una compañía lírica de España fuera al extranjero a actuar, ¿con qué suelen acabar? Pues suelen acabar con la jota de la Dolores, la jota de Gigantes y Cabezudos o la jota de la Bruja. ¿Por qué? Porque engancha al público, porque tiene una fuerza y una garra tremenda, y eso es así. Entonces, tenemos la suerte de que cuando se rasguea los primeros cuatro acordes de una jota, ya el público ya lo tienes con el alma en vilo, ¿no? Entonces... Es una parte interesante, y no es casualidad que el 9 d'octubre y el 12 d'octubre estiguen tan junts. Yo claro. Creo que algunas cosas te aburren, porque es la nuestra identidad, son nuestras identidades. Pero es que es así. Tenemos, quiero aprovechar, hemos conseguido que el gobierno de Aragón nos autorice a traer a Castellón un audiovisual que relata la creación del Reino de Aragón y la Corona de Aragón. Un día te invitaré. Lo presentamos en el Teatro del Raval, pero tenemos que volver a presentarlo y queremos llevarlo a los colegios, queremos llevarlo a la universidad, a las entidades. Es una cosa muy interesante, dura media hora, pero ahí relata la auténtica creación del Reino de Aragón y de la Corona de Aragón. Y cómo ahí se ve que el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, el Condado de Barcelona y el Reino de Aragón formaron parte de esa Corona de Aragón bajo el gobierno del Rey de Aragón. Y la señal del Rey de Aragón, la cuatribarrada, es la señal del Rey de Aragón. Por lo tanto, estamos hermanados por la historia y por una serie de acontecimientos históricos. Y no hay que darle más vueltas al tema. Sino y no es tan difícil de comprenderlo. Entonces, Disfrutarlo más. Claro, entonces nosotros estamos ahí orgullosos de haber participado de esa historia y de poder continuarla a través de esas relaciones sociales, culturales, históricas, folclóricas, gastronómicas, artísticas, que tenemos de todo ámbito con el pueblo de Castellón y la provincia. Y otra cosa que te quiero adelantar es que muy probablemente el año que viene hagamos la Semana de Aragón en Castellón. Ya estamos... ¡Oh! Va a ser una novedad. Lo tienes que contar. Sí, ya lo contaremos. Estamos ya... Tan pendiente. Se va a hacer este año como prueba, se va a hacer en Andorra, en Toulouse, en Francia, y en Burdeos. Sabes que Burdeos fue donde estuvo Goya en sus últimos años, y el gobierno de Aragón ya pues nos ha invitado, requerido, a que sea Castellón el siguiente sitio donde esa Semana de Aragón, participando nada menos que 7 u 8 departamentos del Gobierno de Aragón, pues se haga una semana por todo lo alto, ¿no? Entonces, para mí eso es un orgullo el poder anunciarlo, porque eso demuestra precisamente la relación intensa de buena vecindad entre Aragón y Castellón. José Antonio, muchas gracias. Eres la personificación de eso, pero y de muchas cosas más, ¿no? De la buena comunicación, del buen rollo que digo en los joves, y sobre todo de la calidad en el arte que compartimos, ¿no? Trasladamos la invitación que fe a José Antonio, que disfruten estos días, y seguimos hablando, porque todo esto me lo vas a tener que ir contando poco a poco. Cuando quieras, sabes que estoy a tu disposición, y además a mí me encanta compartir el espacio que vosotros me brindáis. Así que muchas gracias, y que invito a todo el mundo a que participe con nosotros del Día del Pilar, un día en que Castellón se convierte en Aragón. Porque son parte, ¿eh? La una de la otra, incontestablemente. No se marchen muy lluny, que hacemos una pausa y seguimos. Señoras, que son con vértigos, con ansiedad.